Muy buenas tardes, estamos aquí un día más en el programa Per Amor al Art de Televisión Almasora. Hoy nos acompaña Pérez Rivera. Buenas tardes, Pérez. Hola, buenas tardes. Pérez Rivera nace en la Vall d'Uxió, en Castelló, en 1958. Es un artista que desarrolla su actividad creativa a partir de la pintura, la escultura, la cerámica y el grabado, principalmente. Además, es un creador de amplio espectro que también practica la ilustración, la composición de carteles conmemorativos para acontecimientos culturales, el diseño de logotipos para imagen corporativa de empresas y lleva a cabo esculturas de pequeño formato destinadas a la entrega de premios y galardones, así como esculturas monumentales para espacios públicos tanto interiores como exteriores. Incluso ha pintado decorados de teatro y zarzuelas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la calor, Pere? Bien, se aguanta bien. Sí, ¿no? No hay más remedio. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba el mundo del arte? Es muy difícil determinar el cuándo, el cómo, el por qué. Porque más que... siempre he tenido la sensación que más que encontrar yo el arte, me encontró el a mí, no sé. Porque empiezas a trabajar desde niño, bueno, dibujas como todo el mundo dibuja. En aquella época es distinta ahora, evidentemente, y han pasado muchos años. Pero poco a poco lo que sí que me voy dando cuenta que necesito hacerlo y surge todo como una necesidad y poco a poco le dedicas más tiempo a esa necesidad hasta que acaba convirtiéndose en tu profesión. ¿Y cuándo fue tu primera exposición? La primera exposición que hice tuve la suerte, sobre los 12 años más o menos, empecé a asistir a clases de Manolo Barberá, que yo considero mi primer maestro de pintura, y en aquella época en la Vall d'Uxió que había mucha inquietud, había muchos pintores, quisieron hacer una asociación que llamaron Expo d'Art y hicieron una sala de exposiciones, que para la época estaba muy bien y además yo creo que sería de las dos o tres que habría en toda la provincia. ¿Cuántos años tenías más o menos entonces? Yo cuando empezó esto, unos 13 años, y a los 14 que se hizo la primera exposición, que fue... Recuerdo, creo que era el primer salón de otoño en 1972. Yo cumplo años a finales de noviembre y eso se inauguró a principios de diciembre. Igual hacía una semana que acababa de cumplir los 14 años. Y yo, junto a dos niños más, Pepe Miquel y Aquilino López, que éramos el elenco infantil, participamos y bueno, ya empezó a rodar todo y hasta hoy. ¿Y cuántas exposiciones has llevado a cabo desde entonces? No llevo exactamente la cuenta, pero yo creo que rondará entre individuales y colectivas más de 200 en este momento podré contar. Pero ya te digo que no tengo actualizado el currículum tampoco. Tampoco pongo todas en el currículum porque hay algunas que no tienen bastante entidad, a lo mejor. Y sabemos, bueno, sabemos que este año celebras el 50 aniversario de tu carrera artística. Sí. ¿Y cómo ha transcurrido tu trayectoria estos 50 años? ¿Estás satisfecho con lo que has conseguido? Bueno, celebro el 50 aniversario de esa primera exposición, porque yo antes de eso ya pintaba, ¿no? ¿Cómo han transcurrido los 50 años? Pues demasiado rápido. El tiempo vuela y igual que cuando tienes hijos es un referente, ¿no? Que ellos... ven, se materializa el tiempo en ellos o de alguna manera se refleja, también vas viendo que pasan años, años, haces muchas cosas, siempre te quedan muchas por hacer y la satisfacción, toda la que aludes, la satisfacción es muy transitoria, porque a lo mejor estás satisfecho, yo por lo menos, más o menos de una obra, pero ya estoy pensando en la siguiente que pienso que va a ser mejor que esta. Entonces siempre estás buscando, andas buscando mejorar tu obra. Tienes un referente, ¿no? Al que piensas llegar, ¿no? No, bueno, mi referente o mi leitmotiv es pintar cada día. Poder pintar cada día y pintar lo que yo quiera, como quiera y lo mejor que pueda, claro. ¿Y dónde es lo más lejos que ha llegado tu obra, dentro o fuera de España? Pues, a ver, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo de San Salvador de Bahía, en Brasil, tienen obra mía. En el Museo de Kochi, en Japón, tienen obra mía. En el Ayuntamiento de Ube, en Japón, también tienen obra mía. Te estoy diciendo concretos que ahora en Polonia tienen obra mía, en
muchos sitios. De hace muchos años, ¿no? Durante tu trayectoria. Sí, bueno, de distintas épocas, porque por ejemplo la de Kochi se la llevaron en el año 2002 o 2001, y por ejemplo esta de V hace 3 o 4 años. O lo de San Salvador y Bahía también hará a lo mejor 6 o 7 años. Y me contabas que tu obra se divide en diferentes etapas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está estructurada tu obra en las diferentes Pues tal y como vas evolucionando, vas buscando. Y yo siempre, yo no digo, otros pintores hablan de, trabajan un tema. Yo no hablo de un tema, sino de una excusa creativa. Busco una excusa para ahí cimentar y después desarrollar mi trabajo, ¿no? Evidentemente, las etapas se van cumpliendo, tal y como vas evolucionando tú como persona, también los conocimientos los vas ampliando, la obra crece y va modificándose. Y cada etapa, pues, se significa de alguna manera en una serie. Una serie es cuando empiezas a trabajar una de esas excusas creativas y la vas desarrollando. Hay un hilo vertebrador y conductor que le da un sentido completo. Sí, claro, claro. Se van diferenciando más las obras desde las principio a las que ya llevan a lo mejor una diferencia de años, ¿no? Pero todas están dentro de esa. Por ejemplo, la anterior que hice fue la de biografía onírica. Busqué, la excusa creativa fueron los sueños, que son inagotables y además con total libertad. Ahora la pareidolia, que también es eso te iba a preguntar, ¿qué es la fauna pareidólica? Háblanos un poco de este proyecto. Bueno, pues todas las personas que nos estén escuchando en este momento han vivido ese efecto. Lo que pasa es que no saben que es una pareidolia lo que han visto. Tú misma lo has visto a veces levantado la cabeza y en una nube que has identificado ahí una forma de perro, o en una mancha en la pared, parece que hay ahí una cara, o en el suelo, o por ejemplo cuando hay suelos de terrazo o de estas manchas. Sí, ahí identificas formas que no están, sino que es un efecto psicológico, ¿no? Eso es la pareidolia. Y yo le llamo fauna pareidólica porque en la primera parte todo lo que me aparecían ahí en las pareidolias que yo formaba eran prácticamente animales y alguna persona. Eran casi todo figuras antropomórficas o zoomórficas. Luego ya le cambié el nombre a territorios pareidólicos porque al trasladarlo el óleo al dibujo empezaron a aparecer paisajes y otras cosas y digo, pues llamaré territorios pareidólicos y así tendrá más cabida todo. Sí, de hecho es curioso el tema de la pareidolia porque hay test psicotécnicos y test psicológicos que se definen por lo que ve la persona en una mancha concreta. Sí, sí, el término viene de la psiquiatría y de la psiquiología, porque el test de Rochard, pues, es una mancha donde se trata de invitar o incitar al... Bueno, al que esté delante del psicólogo psiquiatra. Para hacer psicoanálisis. Sí. ¿Y cómo definirías tu estilo? Mi estilo, no sé cómo. Las imágenes. Sí. Bueno, eso lo dejo en manos de los teóricos del arte, que ellos están más. Más al día, ¿no? No, y además son más subjetivos que tú, porque calificar a tus hijos o ponerles una etiqueta muchas veces. La subjetividad te puede llevar a la equivocación, pero aquí, siempre es un estilo mío, propio, distinto, diferente. Y aquí en el recopilatorio este de los 50 años de trayectoria, sí. Podemos ver si Patricia Mir te define de alguna manera concreta. Sí, bueno, siempre ha sido bastante difícil de clasificar, ¿no? Por ejemplo, Rosalía Torrent, que hoy es la directora del Museo de Villafamés, de Arte Contemporáneo, a principios de la década de los 2000, ella hablaba de, no me acuerdo exactamente, pero ella jugaba con que había una relación mental entre la obra, o la idea de la obra y la idea que sugería en la mente del espectador, no sé qué, asociativa, decía. Sí, hay algo fantástico, sensorial, de alguna manera que te llega, las miradas de los personajes y los ojos, la manera de hacer la mirada, las expresiones faciales, sí, tiene sí, un algo sensorial, ¿no?
que te... Sí, bueno, a mí... Te evoca algo. Lo sensitivo, lo sensorial, todo lo que son cuestiones, las que son intangibles y algunas inefables. Ahora mismo no puedo explicar yo mi forma de pintar, pero si todo eso que se desarrolla o vive en esos ámbitos un poco etéreos, desde luego es lo que me llama la atención, lo desconocido, lo misterioso. Vamos a ver un poco algunas imágenes de la obra de Pérez para que la gente conozca también su obra. Esto es de la última exposición. ¿Dónde fue la última exposición? En la Vall d'Uixó, la de los 50 años. Sí, la Asociación Cultural Amics de la Vall, que es una asociación cultural muy activa, muy prolífica y muy comprometida con la cultura. La Vall me organizó esta exposición, el catálogo lo firmó Patricia Mir, como bien has dicho, que hizo un magnífico trabajo, lo subvencionó o de alguna manera lo patrocinó o hizo el mecenazgo Blumac, una empresa privada, y ahí pues colgué 57 obras en tres salas a la vez. Allí hay tres aquí salas. Tenemos el anuncio de la exposición. ¿Eso es un periódico? Sí, fue Quaderns, que es el suplemento cultural de Mediterráneo, que escribió Antonio Gascó, que es un gran amigo y también ha escrito mucho sobre mí, conoce muy bien mi obra desde hace 30 años. Son personas que conocen muy de cerca mi obra. Y bueno, eso también va... ves aquí en esa imagen está Patricia Mir y la presidenta Roser Diago de Amics de la Vall, que aprovecho, mira, esa escultura está en el Colegio Gregal de Castellón, es una escultura que se hizo, es fruto de una performance, está hecho todo con chatarra, la hice delante de los alumnos, ya hará 25 años seguramente, y Sol de Gregal. El Gregal es un viento, pues también juegas con esa historia. A base de soldaduras, ¿no? Te pusiste a soldar ahí delante de... Sí. Que siempre que... esto lo hice hace mucho tiempo porque también iba acompañado de unos talleres para concienciar a nivel ecológico, ¿no? Y sobre todo de lo capaces que somos de ensuciar nuestro propio entorno. No hace falta ir a la selva amazónica, es decir... nuestro entorno es nuestra casa, nuestro colegio, en este caso los niños, nuestro barrio. Y para que tomen conciencia de eso, se hacían estos talleres, ¿no? Esta está en la rotonda de entrada a la UGI. Esta es la Plaza Madre Teresa de Calcuta. Es una pieza de unos 7 metros de alta, hecha con acero corte, que es también una alusión a la universidad y a Castellón, porque se llama O2, que es la fórmula química del aire. Y ¿Cuántas esculturas has hecho para diferentes rotondas, de sea donde sea, de la provincia? Rotondas solo tendré 2 o 3, pero en sitios, espacios públicos, sí que tendré varias, más de una docena repartidas por ahí. Incluso en Ávila hay una, en un instituto. También hice allí en Ávila un taller de estos, donde... Claro, es que también los profesores, el profesorado tiene que ayudar, porque no es solo ir yo allí, sino que hay un proceso previo. De concienciación, a lo sí, mejor. Sí, y de investigación ese entorno. Se ha hecho aquí en la provincia, se ha hecho en el Instituto de Neules, se hizo en el Instituto de Almenara, se hizo en un colegio en la Vall d'Uixó, bueno, en el Colegio Gregal también en Castellón, varios. Estos son dibujos ya hechos a carbón, donde hay la pareidolia, al cambiar de técnica, también cambia de... Son cosas que se pueden observar en las nubes, ¿no? Bueno, yo las observo en mi interior creativo, en mi imaginación, ¿no? Sí, ahí lo concreto yo. Yo es que aquí establezco un doble juego, aquí hay un doble juego. El que tengo yo con la pareidolia, porque yo hago unas manchas aleatorias, amorfas, no existe nada, no busco que tengan nada. Y luego yo voy encontrando ahí esos ojos que dices tú, esas formas. Pero luego dejo otras partes, como se ve aquí en el catálogo, sin resolver, donde sigue habiendo pareidolias, pero que las puede encontrar el espectador. Con lo cual le doy, como dirían, cancha, les doy espacio creativo para que ellos entren en la obra y sigan descubriendo esas pareidolias a través de su propia imaginación. Además de las pareidolias, hay otro fenómeno que le ha ocurrido a algunos artistas después en la historia del arte,
como Picasso, Dalí, que ellos soñaban en el tiempo, en la vigilia del sueño, o en el sueño mismo, soñaban imágenes que luego retrataban o pintaban o representaban de alguna manera. ¿También te ha pasado esto? Sacar alguna imagen de un sueño, creo que sí que me ha pasado alguna vez, pero no es lo corriente, no es lo habitual. De todas maneras, sí, siempre tengo cerca de mí un blog de notas porque me ha pasado en un momento menos inesperado que te venga una idea y como no la anotes en ese momento, luego, o yo por lo menos... Y si es una buena idea y dices, ya me acuerdo, sí, lo exacto. Bueno que era... Dalí, que también se movía en un mundo del surrealismo, que tiene que ver con el mundo onírico y de sueños, pues lo de Picasso no lo sabía. Picasso, creo que sí. Es que sigo en el Facebook a una página que se llama Museo Picasso y que alguna vez han nombrado algo de ese tipo, me parece. Sí, puede ser. Estos son acuarelas. Bueno, es una técnica mixta porque está empezado con acuarela y luego está terminado a base de veladuras con óleo sobre un papel Crayce. Es un papel que yo utilizo para los grabados, pero que también encontré este papel soporte. Papel de alto gramaje, ¿no? De alto gramaje, ¿será? Sí, alto, papel... no, 300 gramos, creo que tiene, o 360, no me acuerdo ahora exactamente. Sí, bueno, un gramaje suficiente para que aguante el agua y la... Sí. Y esto ya es un óleo, este tiene unas dimensiones de 1,95 m por 1,30 m y ahí se aprecian perfectamente las pareidolias que yo he resuelto más las que quedan por resolver, que quedarían en manos de la imaginación o la creatividad del espectador. Yo previo a presentar esto a un público, porque la presentación de esta serie se hizo hace un año y pico en el museo, en el MUCBE de Benicarló. Y previo a eso sí que experimenté con niños, con adultos y propicia un juego muy, muy, o propone un juego muy divertido y que entra muy fácilmente. Mira, pues ahí hay un no sé qué, ahí hay un no sé cuántos. Y claro, eso siempre a mí me alegra porque la obra no termina cuando la termino yo, cuando la firmo. La siguen construyendo, le siguen dando más amplitud con esos con esas visiones que el espectador le da y de alguna manera le transfieren vida también. Eso me da la sensación, no sé, he leído algo tuyo que me daba la impresión de que era así lo que estás diciendo, y entonces te quería preguntar si es tu intención marcar un antes y un después en el espectador desde que admira tu obra. Eso sería mucho pedir, marcar un antes y un después, ¿no? Pero por lo menos sí que guarden en su memoria esas imágenes y que les sirva de alguna manera, primero para pasar un momento a nivel sensorial, sensitivo, emocional, delante de la obra, como mínimo divertido o interesante. Y sí que deja un pozo en la memoria porque hay gente que me habla de cuadros que vio hace años y los recuerda, incluso recuerdan a veces más que yo, porque yo mis cuadros los veo muy poco, porque cuando estoy ya terminándolos los aparto y me embarco en los siguientes, ¿no? Esto también es veladuras, a base de veladuras. Sí, ¿no? sí, todo se desarrolla a base de veladuras. Aquí le hice un homenaje a Marilyn Monroe, me apareció ahí una ceja que parecía de ella, empecé a ver que sí que podía, era posible hacerla. Y está hecho con óleo, todo con veladuras, excepto la flor, que está resuelta con una técnica típica, ¿no? Que es la espátula. Yo no veo ninguna flor, yo veo a Marilyn cogiendo una liebre por las orejas. En realidad tiene, la flor le sale de la mano, el tallo. Ah, pues me parecen las orejas de la liebre y de debajo la cabeza sí, de la liebre. Estás jugando ahora mismo. Sí, ¿no? No te negaré que... Es que es difícil no ver nada, lo difícil es no ver nada. Claro, claro. Un cuadro así, exacto, un montón de cosas. Una persona que sin poner un gran esfuerzo es capaz de adivinar o ver ahí formas con cierta facilidad. No hace falta ser un gran observador ni tener una grandísima sensibilidad o una percepción visual, sino una persona normal... con sus dotes normales es capaz de ver. Y ahora que vemos aquí a Marilyn Monroe representada, creo que tu obra también son retratos. Sí, es que sí, yo hago... Forman parte de tu obra los retratos, ¿no? No, bueno, es obra underground, porque
es muy poco conocida. El retrato siempre me ha interesado. De hecho, en casa de mis padres cuelga un retrato del Papa Juan XXIII, que detrás mi padre tuvo escribió, anotó la fecha, que es de cuando tenía 13 años. Yo ya había dibujado otros retratos, como todo el mundo, en lápiz. Ese fue el primer retrato que hice al óleo, allí está. Y cuando lo veo con el tiempo, dice, che, pues sí, es él, tiene parecido. Me ha interesado siempre el retrato y lo sigo practicando. ¿Pero no has llegado a exponer? ¿Has hecho alguna exposición solo de retrato? No. ¿No has llegado a exponer retrato? No, de más joven, cuando estábamos en la asociación aquella exposada. Bueno, sí, perdona. Cuéntame. No, estos no son retratos, estos son caras es inventadas. Es lo que vemos aquí en el catálogo de los 50 años, que sí, es este precioso. Sí, este puse de título El ladrón de miradas. Ah, mira. Porque parece que te roben la mirada, ¿no? Bueno, los títulos también. Yo hubo una época que no ponía ningún título porque no quería condicionar al espectador, pero aquí me lo he tomado como un juego anexo a la pintura, juego con esa parte literaria, ¿no? Que también, pues a veces es un título divertido o extravagante, o a veces sí que tiene una intención de promover en la mente del espectador pensamientos y cosas que puedan pasar. Sí, es que tiene un toque fantástico, sensible. No sé, tiene algo que llama mucho la atención. Este es un homenaje a Giacometti, porque la cara azul, que es él, cuando empecé a ver cosas ahí me encontré un parecido. Evidentemente no es un retrato, pero a quien conozca a Giacometti o haya visto fotografías de él, pues creo que sí que se lo recordará. Y en la mano que aparece y que no sabes muy bien de dónde aparecen, hay una escultura típica, esas esculturas apolíneas tan delgadas, finas, que hacía altísimas algunas de ellas, que las hacía primero previamente con escayola o yeso y después las fundía en bronce. Es un homenaje a Giacometti. Este contrabajo está delante del Teatro Principal en Castellón. Es el contrabajo poético y es un homenaje a la música, a los contrabajistas y a mi padre, que mi padre. Bueno, pues atención ahí, todos los que paséis por delante del Teatro Principal, que veis un violonchelo, un contrabajo. Un contrabajo es de Pérez Rivera. Sí, ahí está de día y de noche, que las cuatro cuerdas que tiene un contrabajo son de LED y tiene iluminación propia por la noche, por eso está ahí. Pues mira que llama la atención esta escultura y no sabía que la habías hecho. Sí. No sabía nunca quién la había hecho. Estará firmada seguramente, pero no conocía sí, tampoco. Sí, tiene la autor. Firma detrás, pero bueno. También a veces lo pienso yo cuando paso por sitios y ves ahí esculturas y dices, son totalmente anónimas. Y a veces, no, lo importante es la obra, no quién la ha hecho, ¿no? Lo importante es lo que hacemos, no nosotros. Pero sería bueno que de alguna manera estuviera eso documentado para aquella persona que tiene curiosidad, que saber quién ha hecho esa obra. No lo digo por esta, sino por todas las que hay por ahí. Si hubiera allí un panel. Sería interesante, un código QR o algo, ¿no? Sí, sí, que te dijera quién la ha hecho, el material con el que está hecho, si tiene alguna intención más allá de la propia imagen, etc. Eso siempre resulta didáctico como mínimo. ¿Cuántos años hace que está ese esta contrabajo? Se puso en abril de 2010. O sea que ahora ha cumplido 12 años. Ahora, por desgracia, las cuerdas LED se han fundido casi todas y espero que algún día las repongan. Esta es de la serie Biografía Onírica y dentro de esa serie había 12 subseries. Esta, no sé, Levitaciones, no me acuerdo cómo se llamaba, los objetos todos parecen flotar. Esta es una obra que mide 1,50 m por 1 m o algo así. Son figuras muy escultóricas. Esta obra que ahora están viendo los espectadores aparece ahí esa especie de animal entre oveja y yo qué sé. Cuando aparece ese ojo que yo identifico con una oveja, me viene a la memoria una historia que oí en la radio a las tantas de la noche viniendo de una inauguración de Talavera de la Reina. Pasaba por Madrid, serían las 2 de la madrugada, pues, y había un programa donde llamaba gente contando historias, a cuál de ellas más surrealista. Llama uno y dice
que estaba muy triste porque había una oveja que él quería mucho, pero últimamente estaba muy rara y esto y lo otro, y que él sabía que la oveja estaba enamorada de él. Y yo digo, hostia, era sorprendente conmigo, pero lo más sorprendente vino al cabo de un rato cuando llamó otra persona, un señor, diciendo que era normal que no le hiciera caso porque la oveja no estaba enamorada del primero, sino de él. Y yo alucinaba, de decir, bueno, esto o está preparado o realmente hay gente capaz de desarrollar ese surrealismo real. Zoofílico, ¿no? Bueno, no sé, un poco de zoofilia. Bueno, si están enamorados, oveja y pues y nada, que sean pastor, felices y ya está. Que coman perdices. Sí. Este... Una liebre, ¿no? Por detrás. No, no lo sé, no. Son, no sé, para son imágenes, yo lo dejo en imágenes. Un montón de leña también, ¿no? Este creo que es el contacuentos del acantilado, creo que le puse de nombre. Sí, bueno, aquí se identifica más la imagen porque se ve un gato claramente. Esta obra le puse el nombre de el gato con su pelota confinados en el lienzo. Este cuadro lo hice en pleno confinamiento y de alguna manera quise reflejar ese confinamiento que nos tenía atrapados a todos contra nuestra voluntad en casa. La pelota de tenis, que es un juego muy dinámico donde se mueve mucho una pelota, hay mucho movimiento, y el animal, el gato, también es un animal que es muy ágil en un movimiento, y ahí está representado casi como una esfinge egipcia. Sus patas de delante parecen pétreas, que han producido más sensación de inmovilidad, ¿no? Que es lo que estábamos viviendo y sufriendo en aquella terrible Estuviste creativo durante el periodo del confinamiento y de la pandemia. Más y tal. Que nunca. Aunque realmente yo me gusta confinarme en mi trabajo, pero claro, no es lo mismo un confinamiento voluntario y haciendo algo que te complace que te obliguen, y además con el miedo que suponía en aquellos momentos por la desinformación que había y por las tragedias que estaban sucediendo. ¿Te inspiró la incertidumbre de todo el tema este que hemos pasado todos? No me inspiró la incertidumbre. Tal vez lo que me inspiró, de momento lo que sí que tuve es mucho más tiempo de lo normal para pintar, porque había otras cosas que no te podías ocupar. Y sí. Más tiempo también para divagar y para pensar la imagen, sí, y para pensar la obra y luego era plasmarla, sí. Que tenías todo el día perfectamente, desde que te levantabas hasta que te acostabas. Claro. Sí. De alguna manera el confinamiento para mí tenía un sabor a libertad en ese sentido, porque claro, pero dentro de ese contexto que te digo, evidentemente no poder moverte, transitar ni visitar incluso a tu familia ni nada, eso es... Pero a veces la familia te quiere que hagas cosas, que vayas y los acompañes a algún sitio, que te entretengas en otras cosas que no son pintar, pero en ese momento como estabas... Tenías que pintar sí o sí, claro. No podías ir a ningún sitio. Y nadie te podía pedir nada. Claro, es que no, sí. Es que tengo que pintar. Ni hacer recados, los habituales que hacemos en nuestras vidas. Claro. Sí. Era obligado. Lo que era obligado no era... Sí, no, tal vez se cumplió aquello de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Para mí sí, porque... Ahora, sí que tuve problemas porque fui agotando, pinté mucho y fui agotando el material. Sí. Y cuando fui a pedir resulta que no... Costó muchos días y ayuda encontrar tiendas que te pudieran servir, porque es lo que tenían en stock, vale, pero necesitabas algún tipo de lienzo. Tienes que pintar a doble cara, ¿no? ¿Eh? Que casi que tienes que pintar a doble cara. De hecho, eso es lo que hice. Tapé bastantes cuadros, los tapé y volví a pintar encima. Sí. Eso lo hacen muchos pintores, aunque parezca que no. Sí, bueno, en ese caso estaba casi que condicionado a hacerlo, ¿no? Aunque yo también lo hago. Pero claro, en ese momento no había otro remedio. Claro. Lo puedes hacer porque no te guste el resultado y pintas encima otro, pero es que en ese momento no, si tenías una idea mejor de lo que había allí plasmado, pues... Era una opción y sí que lo hice así. Ya lo creo. ¿Esto qué es, una menina? Esta es la menina calva. Aquí la técnica también, esas manchas que se ven, tiene un proceso distinto a los otros y también es... El pelo, por ejemplo, está hecho con un esgrafiado. No sé, apareció ahí. Está de perfil. Y la noche oscura por ahí detrás, ¿no? Parece una. Sí, el fondo aquí no se aprecia bien.
el fondo tiene unas veladuras muy oscuras, pero se ve la textura, si la ves en directo. Un tenebrismo ahí. Sí, luego los pechos, que no se aprecian muy bien. Es que aquí lo vemos más oscuro, pero en la tele se ve mejor. Sí. Pues se ve ahí figuras también, en lo que serían los pechos de la menina. Y el esqueleto, ¿no? ¿Se aprecia el esqueleto o me lo parece a mí? No, no, bueno, no es la intención, pero si alguien lo ve, bienvenido. ¿Sí? Sí, yo mi obra la dejo totalmente abierta. Es que da mucho de sí la obra para ver cosas hasta claro. que te canses. Y eso hace que yo también esté abierto a todas las visiones que puedan tener, todo lo que pueda ver. A nadie le negaré si me dice que ahí ve, como acabas de decir tú, un esqueleto. Pues, ya te digo que bienvenido. Sí, que los brazos parecen de hueso. Y la clavícula así. Por el color. Sí, bueno, puede ser. Y bueno, ya continuamos viendo alguna imagen más. Y ya para acabar... ¿cuáles son tus proyectos a corto plazo en que estás trabajando ahora? Bueno, mi proyecto, como te he dicho antes, es pintar cada día, pero claro, luego esto hay que enseñarlo y además con el tiempo que llevábamos un poco parados. Ahora mismo hay un proyecto, una escultura para la Valencia de manos del Rotary Club de allí, que está un poco en stand-by por cuestiones administrativas, pero que yo espero que antes de que acabe el año ya esté realizada y puesta en su sitio, en una rotonda. Y hay alguna exposición, por ejemplo, en octubre creo que son todas. En Benicàssim creo que participo en una colectiva junto a Traver Calzada y Jerónimo Uribe de grabados. Estas serán nomás. ¿Para cuándo? Para octubre. Para octubre. Creo que será en la. En a ver si conseguimos hacernos con Jerónimo. Quiero que vengas. Ya hace días que te lo estoy diciendo. Y luego hay otras exposiciones más preparadas. Ahora mismo no me viene a la cabeza. Bueno, y si no pasa nada, en noviembre celebraré el 50 aniversario de mi primera exposición en Castellón, también, en la sala del Menahor. Que está bien. Está muy bonito eso. Sí, la sala es magnífica. Sí, todo blanco, pues, todo blanco. Digo si no pasa nada porque pueden pasar cosas a veces y pero si no se malogra... Que pasen cosas pero que no sean malas. Sí, exacto. Todas buenas. Pues nada, nos alegramos del fruto que has dejado en medio siglo de trayectoria. Que continúes así o mejor. Y esperamos ver vuestra exposición en noviembre, en octubre. Y que vaya todo muy bien en lo que queda de trayectoria. Bueno, que sean 40 o 50 años más. Y tú que los veas. Y muchas gracias, Ana, por haber contado en este programa... Y me alegro que estés defendiendo y apostando por la cultura en general y en este caso por el arte en particular. Así que mi enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Que vaya bien.